Hoy vamos a ver la Cuba de los 50, el tiempo de las grandes orquestas de La Habana. Bueno, a Cuba la habíamos dejado después de la Guerra de la Independencia. ¿Cómo llegó hasta esa rumba de los 50 y cómo pasaron tantas cosas en la historia de Cuba que van a determinar el rumbo histórico del continente de América Latina? Resulta que Cuba termina, queda con un nivel de autonomía, digamos, no queda totalmente empeñada como Puerto Rico, pero queda con dos condiciones que son muy complicadas. La enmienda Platt, por medio de la cual cualquier tipo de inseguridad, que cualquier brote, cualquier inestabilidad, cualquier inseguridad que se pueda producir en la zona, da pie para que el ejército norteamericano intervenga en la isla, porque se considera todo el Caribe la zona de seguridad de una nueva potencia en expansión, que en ese caso son los Estados Unidos. Entonces, lo mismo que le ha pasado a la Dominicana, a Haití, todo lo mismo le va a pasar a Cuba, y directamente pactado con el momento de la independencia. Entonces, la enmienda Platt permite la intervención de tropas en Cuba en el momento en que lo consideren conveniente de acuerdo con su seguridad. Y la otra cosita que tiene el detallito, la base de Guantánamo. Guantánamo es una provincia oriental grandísima. En esa provincia hay una base. Entonces, cuando uno oye que allá está la gente de Al Qaeda, eso están en la base, pero la provincia de Guantánamo es una de las provincias más importantes y es muy grande. En esa provincia hay una base. Esa base está en control de los norteamericanos desde el momento mismo en que se pactaron las condiciones de la independencia de Cuba con respecto de España. O sea, con la independencia de Cuba respecto a España, quedó Puerto Rico anexado, como ya vimos, y Cuba quedó autónoma, sí, pero con las condiciones de la enmienda Platt y la base de Guantánamo, actualmente en la misma condición en que quedó en el momento en que se acabó el Imperio Español, porque sigue siendo una base norteamericana. Entonces, esta misma condición del Caribe, que hace que los ejércitos estén supervisando y que haya una autonomía, sí, pero pues digamos hay independencia, pero muy limitada, hace que también se forme un ejército que es como, digamos, el que va como a guiar esta primera etapa de la historia de Cuba, esta etapa de la Cuba republicana. Pero las condiciones mismas del Caribe y las mismas condiciones de Cuba no permiten la formación de una institucionalidad democrática. Digamos, no hay una, no se permite la formación real de un cuerpo de Estado que pueda garantizar el rumbo de la isla. Y básicamente los militares van a estar guiando estos primeros 50 años de la historia de Cuba. Entonces, hay una inestabilidad muy grande por todo lo que va a ser los procesos de formación de una nación, porque si una nación se forma, de aquí a que vea a ver cómo se cuadra y cómo se forma, eso es muy complicado. Hay golpes de Estado, hay un gran poder del ejército por las mismas condiciones en que se dio la independencia. Y finalmente, entre todos los golpes de Estado, se va a asentar una dictadura. Esa dictadura que se va a asentar es la dictadura de Machado. Machado va a ser un dictador desde 1922 y va a instaurar una gran represión. Además, porque como había siempre las tensiones entre Oriente y La Habana,
van a estar presentes y aún eso no se acaba de resolver, pero las cosas entre Oriente y La Habana, La Habana la gran capital y Oriente las zonas más pobres, las provincias más pobres, entonces todas las insurrecciones empiezan por Oriente, la misma guerra de independencia empezó por Oriente, los ejércitos eran orientales, entonces aquí hay estas tensiones entre La Habana, que se va durmiendo cada vez más una ciudad esplendorosa, y Oriente, que son las provincias más olvidadas y pobres, que es donde se van a dar las rebeliones. Entre una cosa y otra, con un discurso más o menos populista, sube Machado, y Machado, digamos, se proclama como uno de la gente de Oriente, como uno de los mestizos, como alguien que no forma parte de las élites, pero sin embargo va a enriquecerse y a desatar una represión muy grande, y va a empezar a desarrollar un nivel de corrupción y de represión tan grande, y digamos ya el nivel de ingobernabilidad que él va a desatar va a ser tal que en un momento dado, cuando sube Roosevelt, en el 40, ya Roosevelt, pero no Teodoro, sino Franklin Delano Roosevelt, después ya cuando en Estados Unidos entra la época del New Deal y todo eso, lo van a bajar porque era un personaje totalmente abyecto en la política, llevaba una dictadura para su propio beneficio personal, una dictadura que no le daba ninguna salida a Cuba y que en un momento dado ya había empezado pues a alterar el equilibrio, entonces a él lo van a bajar y se crea un estado de caos en el momento en que lo van a bajar. Y ese caos es aprovechado por un sargento, porque imagínense ustedes que los oficiales, los coroneles, no dormían en los cuarteles, sino que se iban a dormir para su casa. Entonces, ya al otro día llegaban por la mañana, entonces los cuarteles quedaban en manos de los sargentos. Entonces los sargentos eran los que cuidaban los cuarteles de noche. Uno de estos sargentos, un día se tomó el poder, llamó a todos los sargentos y dijo que iban a hacer un golpe de Estado, y los sargentos se tomaron los cuarteles, y cuando acordaron, los oficiales se refugiaron en el Hotel Nacional, pero no hubo nada que hacer, perdieron la batalla, los sargentos ganaron y subió al poder Fulgencio Batista. Y Fulgencio Batista sube al poder, y lo primero, como él es sargento, lo primero que hace es autonombrarse general de una vez, y arranca a enriquecerse a la lata, pero se pone este hombre en serio a enriquecerse, y él lo mismo, sube con un planteamiento en que tiene una raigambre más popular y está en contra de la corrupción, y reproduce el mismo tipo de corrupción que tenía Machado, y este se le va a ir la mano de todo a todo. Este fenómeno de las esperanzas que se corrompen o aquellos que suben con un discurso y terminan haciendo otro es muy recurrente en la política del Caribe, y también en la actual crisis de Haití. Es muy triste la manera como Aristide, eso después vamos a ver, se convierte ahora en el tirano cuando él fue la esperanza de los sueños de esa región, de ese país. Entonces aquí pasa que Batista pesca en río revuelto, aprovecha el desorden y con el poder que tiene como sargento le hace un golpe de Estado a los generales y se monta en el poder en Cuba. Entonces, él se monta en el poder y su plan de enriquecimiento consiste en permitir todo tipo de negocios ilícitos y sacar tajada de ellos, y va creando un lucro sobre un nivel de corrupción estatal generalizada. Entonces, mientras tanto, en los Estados Unidos, durante la época de la prohibición, durante los años 20, ha venido dándose toda una, si hay una prohibición tan grande del alcohol en los Estados Unidos y en Cuba se puede rumbear, pues la gente se va a rumbear a Cuba, y allá era donde estaba el alcohol y allá, entonces con la prohibición se van formando mafias y se van formando una cantidad de juegos, de casinos, de garitos, y todo eso se va, se ha ido montando durante la era de Machado, pero va a llegar a convertirse en un paraíso de todos los vicios durante la época de Fulgencio Batista. Entonces, Fulgencio Batista es el que va a permitir que todos los garitos funcionen, que todos los prostíbulos tengan todas las licencias necesarias para funcionar, y va creando lo que va, este clima de toda la rumba que se fue formando con la prohibición desde los años 20, que hacía que el alcohol se consiguiera en Cuba, ahí cerquitica
a lo que va a ser Miami, por un lado. Por el otro lado, la franquicia para todos los juegos de azar, que estaban prohibidos en algunos de los estados, de muchos de los estados de los Estados Unidos. Todo esto, la cantidad de tajada que se saca de todo, de cada uno de estos negocios que en Estados Unidos son ilícitos y allá sí. Y por el otro lado, más adelante con el New Deal en la época de Franklin, llegan los movimientos sociales, llegan a imponer las 8-8-8, las 8 horas para descansar, las 8 para dormir, las 8 para trabajar, para vivir, que fueron la razón por la que murieron los mártires de Chicago en el 1 de mayo. Eso se va a imponer durante la época de Roosevelt. Y al imponerse el New Deal, empiezan a aparecer las vacaciones colectivas y la gente masivamente va a empezar a ir de vacaciones y va llegando un turismo a Cuba masivo. Entonces a Cuba va llegando el turismo, pero el turismo, digamos, en forma. Y va llegando la rumba, y la rumba la han tenido siempre, pero la rumba se vuelve una cosa de exportación. Y van llegando los garitos, y van llegando los shows, y se va formando una ciudad legendaria como Port Royal fue en las épocas de los piratas en Jamaica, una ciudad como fue Berlín en los años 30, una ciudad de perdición donde valía todo, eso era La Habana, con la arquitectura más colosal, con el estilo Art Deco, con el modernismo, con el estilo colonial, con el estilo republicano, mansiones gigantescas recubiertas de mármol, grandes salones. En la época de la música de los grandes salones, es cuando las grandes orquestas, es cuando Damaso Pérez Prado, Casino La Playa, Sonora Matancera, todo, digamos, el Benny Moré, es cuando la época de la gran rumba de La Habana, ahí se gesta uno de los momentos más importantes de toda la música cubana, porque es la época del danzón, es la época del son, es la época de la radio, es cuando la radio sonaba Matamoros y en la radio sonaba el Benny, sonaba los boleros y sonaba la gente que el tiempo olvidaría. Toda la gente de Buenavista, lo que era ahora Portuondo, Ibrahim Ferrer, todo esto sonaban en esa época y la historia los olvida y los va a rescatar a los 90 años Ray Cooter. Pero ellos eran todos de esa época, ya era el tiempo de Ignacio Piñero, ya era la época de todas las grandes orquestas y eran los bailes gigantescos en los salones, los hombres vestidos de smoking, zapato combinado de bacán, las mujeres vestidas así con un esplendor impresionante. Era el mambo de Pérez Prado, era la Lupita, ¿qué le pasa a Lupita? Todo era esa época que se, digamos, que se popularizó tanto en el imaginario de La Habana, corresponde a ese tiempo, los años 40 y 50, que es el tiempo de Batista. Hay un momento que descansa Batista, hay caos y luego se hace nombrar senador después de haber sido a Miami con la mitad del presupuesto nacional y vuelve otra vez y sigue mandando. Otra vez llega donde los sargentos y les dice, aquí Batista, que si siguen conmigo y que sí, qué bueno. Entonces, esto se va volviendo, digamos, como una, a las orillas del imperio, un puerto libre para todo tipo de vicios se va volviendo en ese momento La Habana y empieza a sentarse una clase privilegiada y rica alrededor de esta Habana que va a crear un barrio en las afueras, un barrio sólido, un barrio arquitectónicamente muy bello que se llama El Vedado, y se llama Vedado porque entre otras cosas estaba vedado para la mayoría de la población, ahí era donde vivían los ricos. Las tensiones no solamente entre orientales y entre habaneros, sino entre mulatos, negros, blancos y descendientes de españoles son muy fuertes, porque esta es una sociedad totalmente segregada la que en ese momento se está produciendo. Y está en toda la gran rumba, y detrás de la gran rumba de La Habana, que eso es una cosa como era Manaos en la mitad del Mato Grosso, digamos, esa excelencia del teatro, de la ópera, donde cantó Caruso y todo eso, y detrás un pueblo totalmente llevado a la miseria. Debajo de las grandes fachadas de La Habana, de los gigantescos salones, de la música del Benny, de todo el mambo de Pérez Prado, debajo de toda esa luminosidad, de esos lentejuelas de La Habana, detrás de eso había una miseria. Había una miseria aterradora, un pueblo sufriendo una represión sistemática y brutal, prostituido.
un pueblo pasando aceite en condiciones de verdadera miseria. Entonces estaba la Gran Habana y era lo que el mundo conocía. Era como la capital de un imperio metida en una de las tierras más empobrecidas porque se perdieron los precios del azúcar. Entonces tocó vivir de lo que, pues del vicio, pues de qué más. Entonces, pues todo el mundo tiene que prostituir para poder vivir en esa Habana. Y muchos de los shows y de los cabarets más terribles eran donde estaban los shows desnudos, con actos sexuales explícitos. Muchos de esos personajes que tenían estos shows tan, tan supremamente explícitos y provocadores terminaron después en las condiciones de miseria y con la salud destruida, sin haber podido tener hijos. Hay una novela que se llama Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Rodríguez, que cuenta cómo terminaron algunos de estos grandes shows de cabarets de La Habana. Cuando pasó todo este tiempo, los cogió también a ellos la miseria con el cuerpo agotado, después de un tiempo en que habían sido la diversión de todo el Caribe. Entonces, esta Habana es miserable, segregada, esplendorosa, fastuosa, es todo a la vez. Sí, y es todas las columnas republicanas, y Carpentier tiene una descripción de cómo en cada rincón de La Habana hay una ciudad europea, y hay estilos griegos, y hay estilos modernistas, y hay estilos déco, y cómo cada una de esas influencias fue llegando a La Habana en estado puro, como si se acabaran de inventar el agua tibia y crearon todos esos. Y uno ve barrios como Miramar, que son estructuras totalmente republicanas, donde están las embajadas, y se ve toda una arquitectura de una diversidad y de una solidez que hace que La Habana sea hoy una ciudad patrimonio histórico de la humanidad, y particularmente La Habana Vieja, porque son los mejores ejemplos, digamos, de los mejores ejemplos de la arquitectura del continente, están en la bellísima ciudad de La Habana. Entonces está todo eso, y es la época en que también, es la época que narra Guillermo Cabrera Infante en la novela Tres Tristes Tigres, donde empieza anunciando los cabarets de La Habana, y señoras y señores, y el show, y venido, y bienvenidos, en inglés y en español. La mitad de la novela de los Tres Tristes Tigres es la bohemia, la noche, la rumba, los burdeles, y la otra mitad es la ciudad, y las historias de los turistas, y cómo la ven, cómo ve un turista norteamericano La Habana toda como un emporio turístico, y cómo su mujer ve la seducción, el ritmo, la maravilla, y él lo que ve son los dólares que paga. Es una, esa novela de los Tres Tristes Tigres es un casi que un fresco de lo que era La Habana en esa época. Escribe como escribían los grandes escritores, porque esta es la época también absolutamente barroca e hiperbólica de Lezama Lima, uno de los más grandes escritores cubanos y de los más complejos de abordar. Entonces Cabrera Infante escribe como Lezama Lima, escribe como Nicolás Guillén, que fue el que más se comprometió con la revolución, escribe como cada uno de los grandes escritores, y en esa novela es, digamos, la novela de La Habana de esta época, es Tres Tristes Tigres. Esa es, y La Habana para un infante difunto, son las novelas de Cabrera Infante de esa época. Las de ahora tienen otros relatores, como Pedro Luis Rodríguez y otra gente que está contando La Habana de hoy. Entonces se forma esta Habana con esa, y es la época de la radio, y la radio se va a escuchar por todas partes, y todo el mundo, todo el son se fue escuchando por la radio. Quedaron conservados en acetatos de pasta de 78 revoluciones cualquier cantidad de testimonios históricos que gracias a ese acetato se pudieron recuperar, porque en cintas magnéticas se hubieran perdido, que se limpiaban con pelos de mulata, que era lo que garantizaba que pudiera resbalar la aguja. Y se fue sacando toda la trova santiaguera y todo el son habanero, y todo ese, poco a poco, todo ese tesoro histórico se ha ido recuperando, y todas estas historias la bailó mucha gente, y eran lo que pasaba en todas las películas, y era el gran esplendor de La Habana, y era la época de la matancera, y era la época de en que Celia se va a dar a conocer. Entonces, esto es un semillero de música de los más impresionantes. Más adelante, cuando pase la revolución, muchos de estos músicos se van a ir para Miami, Nueva York, generando el fenómeno de la salsa,
junto con Puerto Rico, con toda la vertiente histórica de Puerto Rico, y otros se van a quedar y van a surgir otros movimientos como la Nueva Trova Cubana, que van a ser los que van a cantar a la revolución que va a tener lugar en esta sociedad, y otros van a ser, algunas orquestas se van a quedar como Iraquere, como Manzanillo, la original de Manzanillo, que se van a quedar en la isla. Y digamos, unos y otros se reparten. El Beni va a morir en el alba de los tiempos, enterrado como un jefe de Estado. Sí, y los otros van a quedar en Celia, y todos ellos van a quedar en Miami, en otra cultura que se va a formar. Después vamos a contar esto en detalle. Otra cultura, otro país que se va a formar fuera de Cuba, después de que la revolución le dé un giro histórico a toda esta época. Entonces, Cuba está en una época, en el contraste entre el esplendor de La Habana, entre toda la voluptuosidad de esta Habana salvaje, de esta Habana llena de vicios, de esta Habana mundanal, rumbera, y la miseria. Digamos, a esta Habana tenían derecho pocos, se lucraban pocos, y la miseria era de muchos. Y las condiciones históricas de la independencia, todo eso seguían sin resolverse en términos de un mundo mulato, o de un mundo mestizo, o de un mundo negro, un mundo jabao. Todas las contradicciones de la forma de vida y de ingreso de la gente seguían agudizándose cada vez más, y Batista fomentaba su corrupción sobre una represión brutal. Entonces Batista va a lucrarse de los grandes negocios de los casinos, y al lucrarse de los grandes negocios de los casinos le va a abrir las puertas de par en par a dos personajes que se llamarían Lucky Luciano y que se llamarían Frank Costello, inspiradores del Padrino 2. Por eso es que en la escena del Padrino 2, en una terraza, Hyman Roth se está repartiendo el mapa de Cuba entre las principales familias de la mafia italiana. Entonces es cuando le da a cada uno un pedazo, y están allá los Barcini, los Tattaglia, los Stracci, los Corleone, están allá en el Padrino 2, y era todos los casinos. Cuando la familia Corleone va a mover todas sus acciones hacia Las Vegas y hacia Nevada, y luego las va a llevar hacia Cuba, y la parte de Cuba es la que va a hacer con Hyman Roth. Y en esas grandes shows de La Habana y en esos espectáculos brutales y depravados es cuando se entera Michael Corleone, porque Fredo, su hermano, dice que él iba a esos casinos y a esos espectáculos con Johnny Ola, que su hermano es parte de la traición que se está rindiendo. Entonces, esa historia de Lucky Luciano y Frank Costello la va a tomar Mario Puzo y la va a llevar al cine con El Padrino 2, y por eso El Padrino 2 tiene una parte importantísima, que es en Cuba, que es cuando se están repartiendo el mapa de cómo van con los casinos y cómo van con la prostitución y cómo van con el juego y cómo van con todas las utilidades que se está produciendo de la gigantesca industria del vicio, que es La Habana, a 90 millas de Miami. En ese momento, cuando estaban en eso, durante la Segunda Guerra Mundial, en un momento dado, ellos son los dueños del Hotel Nacional, hoy por hoy sigue siendo una de las cosas más bonitas que hay en La Habana. Cuando estaban en esa época de la guerra, en ese momento el gobierno norteamericano pactó con Lucky Luciano, lo sacó de la cárcel a cambio de que el control de todos los estibadores de los puertos en Estados Unidos agilizara el embarco de armas para Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, porque si se ponían de parte de Italia, entonces podían boicotear los embarques de armas. Pero la mafia odiaba al fascismo, porque el fascismo la persiguió mucho. Entonces lo sacaron de la cárcel, lo mandaron a Sicilia. En Sicilia la mafia colaboró para ayudar al desembarco de los aliados por Anzio, y de esa manera empezaron toda lo que fue la reconquista de Europa, no solamente pues por un lado por Normandía, pero por el otro lado por todos los desembarcos en Sicilia. Por ahí fue que empezaron subiendo a Sicilia, a Palermo, a Nápoles, y ahí fueron entrando hasta cuando arrestaron a Mussolini. Entonces el pacto de que todos los estibadores eran italianos van a colaborar con el gobierno norteamericano en el embarque de armas total para la Segunda Guerra Mundial, a cambio de la libertad de acción y de movimiento
nacimiento de Lucky Luchano era parte de las historias que se movían en La Habana y era parte del gigantesco tinglado que se estaba dando en un lugar donde en un momento dado las grandes mafias de la época tenían los consorcios y los hoteles más grandes y los lujos más impresionantes. Entonces, eso también estaba pasando en La Habana. La Habana era el punto donde todo esto se estaba dando. Entonces eran las grandes orquestas, era la rumba, eran los casinos, eran las mafias, eran los grandes barrios. Esta Habana quedó, digamos, detenida en el tiempo, porque la revolución no la tocó arquitectónicamente, tampoco la restauró, la dejó tal cual. Quedó detenida en el tiempo y la sensación que da La Habana cuando se ve hoy día de estar formando parte de un pasado en alguna parte de un hemisferio es por eso, porque quedó detenida en el tiempo. Y en esa época, en la época de la rumba de La Habana, se compraron los Cadillacs y los Porsche y los Oldsmobiles y todo el mundo tenía unos carros, pero la gente que tenía plata tenía unos carros de lujo. Esos carros de lujo todavía circulan, 50 años más viejos, con motores soviéticos y repuestos de todas partes, todavía circulan esos carros y son los que dan esa sensación de irrealidad y de túnel del tiempo que produce La Habana. Mientras en La Habana la rumba era total, en el mundo se cocinaba el espectro de la Guerra Fría. Yo conozco una chiquita con dulzura y mueve tanto la cintura, ay, que le gritan al pasar, ay, ella entonces va a ser y le dicen vaya. Mientras se baila el mambo y las grandes orquestas están inaugurando los bailes en los grandes salones de La Habana, mientras todo esto está pasando, mientras están los casinos, mientras están los danzones, el semillero más impresionante de música del continente, porque la mayoría de las cosas que se recuerdan más entrañablemente son de esta época. Mientras todo eso pasa, se están agudizando las condiciones de miseria y de represión al interior de Cuba. No todo el mundo participa de la rumba de La Habana, ni la rumba de La Habana da para alimentar a toda Cuba. Es la gente que está allá y no todos están en las mismas condiciones. Entonces, por un lado, hay condiciones muy complicadas, hay condiciones de profunda degradación social, hay condiciones de hambre, hay condiciones de represión. Hay una animadversión hacia la misma situación que está viviendo en ese momento Cuba, y el hambre es una cosa aterradora lo que en ese momento se está viviendo, y la falta de autonomía, la falta de una salida política que les permita, digamos, como organizarse como país, porque es que el garito, y no es proyecto, digamos, usted no puede tener un país cuyo proyecto sea exclusivamente, digamos, la rumba, los burdeles y los grandes salones de baile, porque pues eso no es serio, ¿sí? Entonces también es como buscándole una salida política a esto, por un lado. Por otro lado, huyendo de una represión que se hace cada vez más brutal y más pesada, y que va infiltrando cada vez más los tejidos de la sociedad cubana. Por el otro lado, buscando oportunidades para una gran cantidad de gente que está completamente bloqueada y que no tiene acceso ni a la comida, ni a la educación, ni a nada en esa sociedad. Todas esas, digamos, que son los mismos problemas que han tenido todas las demás islas del Caribe, pues aquí también los tienen, y los tienen en grado sumo. Y eso va a crear un caldo de cultivo para un proceso histórico que es particular de la isla de Cuba. Por un lado, ese proceso histórico, que se conocerá como la Revolución Cubana, va a entroncar en un momento dado
en un orden mundial grandísimo que se va a llamar la Guerra Fría. Y la Guerra Fría le va a caer encima a Cuba como un piano de cola, la aplasta. Porque hemos venido venir la Guerra Fría en la región, la hemos venido a venir, pero a esto les va a tocar de frente carrera mar. Porque la Guerra Fría empieza en Europa, con las conferencias de Yalta y de Potsdam, pero queda instaurada con la de Potsdam. En el momento en que se sentaron las conferencias de Yalta, pues se sentaron Churchill, Stalin y Roosevelt. Los tres habían peleado juntos contra el nazismo y habían derrotado a los alemanes. Pero en la conferencia de Potsdam ya no están Churchill, porque fue llamado a Londres para elecciones y perdió las elecciones. El hombre que los había salvado en la guerra no sería quien los gobernara en la paz. Roosevelt muere a finales del 44 y el destino de la historia cambia completamente, y nadie se imagina qué hubiera pasado si Roosevelt hubiera vivido lo suficiente para rematar ese pedazo de la guerra, si hubiera estallado o no la bomba atómica. Muchos interrogantes, porque la personalidad de Roosevelt era muy diferente a la de Truman. El asunto es que a la siguiente conferencia llegan Truman por Estados Unidos, Adler por Inglaterra, Stalin por Rusia, y Stalin no conoce a ninguno de ellos. Se están repartiendo el mundo. En Yalta todavía hay un clima de confianza y de es cuando se proponen repartir Polonia 90-10 entre Rusia, Inglaterra y Grecia, 90-10 en proporción inversa, y de una vez van sellando los destinos de un poco de pueblos. Pero ya en la conferencia de Potsdam hay un clima de desconfianza, y estando en la conferencia le llega el mensaje a Truman que el bebé ha nacido bien, es decir, el experimento de la bomba atómica acaba de triunfar, Estados Unidos tiene la bomba atómica. Esas condiciones hacen que la negociación en Potsdam sea supremamente dura y quede montada la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética han ganado la Segunda Guerra Mundial en condiciones muy diferentes, porque la Unión Soviética lo que va a tener en ese momento es un 25 millones de muertos de los 50 que cayeron en la Segunda Guerra Mundial y el 70% del territorio destruido, mientras que Estados Unidos va a quedar con la industria intacta, el territorio intacto, porque la guerra no fue allá, y eso hace una diferencia muy grande. La primera parte de la Guerra Fría es por el reparto de la América Latina para los Estados Unidos y de la Europa Oriental para la Unión Soviética. Esas son las teorías de la zona de influencia. Ese pedazo se respeta tal cual. Eso por una parte. Alemania va a quedar... La rabia que Rusia tiene con Alemania es tan terrible que en esas conferencias Rusia está más interesada aún en hundir a Alemania que casi que en ganar cualquier otra cosa. Quiere que Alemania no vuelva a ver el sol de la historia, porque les deben 25 millones de muertos y los rusos se los van a cobrar muy duro. Entonces, eso es lo que les interesa. También les interesa bloquear a Japón, pero fundamentalmente a Alemania. Queda claro cuáles son las zonas de influencia, pero un montón de procesos de descolonización que van a tener lugar después de la posguerra no quedan claros porque no existían. Entonces hay un montón de zonas que a entrar a disputarse cuando el mundo se va volviendo una bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética desarrolle la bomba atómica también, al tener los dos las armas atómicas, no puede haber una guerra frontal. Y no puede haber una guerra frontal porque si acaba el planeta, así no tiene gracia. Entonces no se van a matar directamente, porque así ya no se vale, sino por entre las tiendas. Entonces van a coger todos los conflictos que sucedan en el mundo y los van a poner en la direccionalidad de la Guerra Fría. Y un orden que se está cocinando a miles de kilómetros en Europa va a tener en América Latina su epicentro en la isla de Cuba. Entonces, porque así es la historia, le caen a uno pianos lloviendo de quién sabe dónde. Entonces resulta que la Guerra Fría empieza por el asunto de Berlín, porque cuando en el momento en que Estados Unidos empieza el plan Marshall para la reconstrucción de Europa, la Unión Soviética no quiere que Berlín entre a formar parte del plan Marshall, porque eso es lo que virtualmente dividiría en bloques económicos a la Europa, en una economía capitalista y en una economía comunista, y fundamentalmente porque no quieren que a Alemania le llegue ninguna ayuda de ninguna parte para nada. Es uno, digamos, un objetivo soviético por el odio que hay detrás. Entonces, cuando se produce el plan Marshall es cuando llega el bloqueo sobre Berlín, es cuando le hacen un bloqueo total y los aliados hacen un puente aéreo para alimentar a Berlín. Entonces empieza la Guerra Fría en Europa, por Alemania, por Berlín. Y luego la Guerra Fría se desplaza al Asia con el triunfo de la Revolución China.
porque la revolución china hace mostrar que la Unión Soviética con sus 20 y pico millones de kilómetros cuadrados es comunista. La China, abajito, se vuelve comunista y Taiwán se vuelve el último reducto capitalista cuando las tropas de Chiang Kai-shek se acantonan en Taiwán y Mao Zedong triunfa en China en el momento en que, después de que los japoneses han sido evacuados por la rendición después de la bomba atómica. Como la bomba atómica, como los japoneses no fueron derrotados en combate, o sea, el ejército japonés no fue derrotado nunca, Japón se rindió por la bomba atómica. Había habido un ataque terrible por todas las islas del Pacífico, pero los ejércitos japoneses en tierra, los que estaban implantados en Rangún, en Myanmar, estaban intactos. Entonces se decidió lo siguiente, que para evacuarlos se temía que ellos hicieran una rebelión con respecto al emperador, lo cual no es imposible porque ellos tienen una religión basada en el carácter divino del emperador y no se van a rebelar contra su dios. Pero no estaban los aliados para sutilezas, pensaron que podrían rebelarse y seguir combatiendo y decidieron dividir dos países para garantizar la evacuación. A Corea la dividieron por el paralelo 38 y a Vietnam por el paralelo 17. Del paralelo 38 para el norte evacúan los soviéticos, del paralelo 38 para el sur evacúan los aliados, y lo mismo Vietnam, del 17 para arriba los soviéticos, del 17 para abajo los aliados. Dicen que esto es un arreglo temporal, que solamente para evacuar los ejércitos, y que una vez que se termine la evacuación de los ejércitos japoneses se van a reunificar los dos países, y en ninguno de los dos casos cumplieron, partieron los países y eso llevó también a las guerras. Entonces la guerra de Corea estalla muy, muy encima de la Segunda Guerra Mundial, estalla en el 51, del 51 al 53. Y en la guerra de Corea hay un momento en que los chinos, con su revolución triunfante, dicen: nosotros no nos metemos si no atraviesan el río Yalu. Si se meten con el río Yalu, límite entre China y Corea, pues las tienen. Se metieron con el río Yalu y las tuvieron. Entonces Corea empieza a suministrarle, China empieza a ayudar a Corea del Norte. La Unión Soviética empieza a aprovechar esa zona que se le dio para irla convirtiendo en una zona de influencia suya, y los Estados Unidos y los aliados hacen lo mismo abajo y parten los países. Y en el momento en que se cruza el paralelo 38, cuando toda Europa está en ese momento en un viraje de hacia gobiernos títeres de Stalin, se produce la guerra de Corea. Entonces, cuando se produce la guerra de Corea, es cuando dicen que, cuando MacArthur dice que lo que hay que hacer es botarle una bomba atómica a China. Entonces le dicen: no, mira, MacArthur, te veo fatigado. Espérate, tómate un tecito, te voy a explicar. La guerra es contra Rusia en Europa y no contra China en Asia, ¿sabes? Ese es el lugar equivocado con el pueblo equivocado. Tú descansa, tú tranquilo, y lo relevan del mando porque lo ven como fatigadito. Entonces, la guerra de Corea queda en tablas. Porque en la medida en que China esté suministrando las armas para que Corea del Norte pelee, pues no hay manera de que eso se acabe mientras no ataque China, y atacar China ya es irse palo hondo. Entonces en ese momento queda en tablas. El resultado de la guerra de Corea hace pensar que un senador de los Estados Unidos dice que no hay sustituto para la victoria. Que si no hubo en ese momento una victoria contundente en la guerra de Corea, es porque elementos comunistas han venido infiltrando los altos círculos de la política norteamericana hasta el Pentágono y la Casa Blanca, y que hay que depurar a la Casa Blanca y a los Estados Unidos de los elementos comunistas para que Estados Unidos desempeñe su papel histórico. Y eso se va a conocer como el macartismo, la era del senador McCarthy. Entonces McCarthy desarrolla una histeria anticomunista en la cual empieza a perseguir a todo el mundo. Sobre todo la persecución va a caer de una manera terrible sobre la gente de los medios de comunicación. Televisión, radio y cine marcan durísimo y van a prohibir los cómics Lorenzo y Pepita porque son una burla al modo de vida americano. Blondie se llamaba, la prohibieron. Pues sí, por supuesto, ni hablar de Robin Hood, ¿no? Entonces van a prohibir todos los... Esto se va a volver la lista negra. Chaplin tiene que abandonar los Estados Unidos por la quimera del oro, y toda una generación de grandes escritores de la novela negra policíaca norteamericana van a quedar en la lista negra. Los grandes, Dashiell Hammett, Lillian Hellman. Hay una película que se llama El Testaferro, dirigida por Martin Reed, protagonizada por Woody Allen, donde cuentan la historia del macartismo. Entonces el macartismo desata una intolerancia, una histeria y una sospecha hacia cualquier cosa que sea comunismo, que termina siendo contra cualquier cosa que sea disidencia. Hay un clima supremamente hostil
en ese momento, y en la Unión Soviética la cosa también está radicalizada, y mientras están pasando todo este montón de cosas, en Cuba se va a presentar una revolución, y esa revolución a 90 millas de Miami va a quedar atenazada entre un orden histórico que está tomándose el planeta. La Guerra Fría es el conflicto más prolongado, más costoso de todas las guerras modernas, porque va a durar 40 y pico de años, porque se gastaron en armamento nuclear, lo que en ejércitos, en armamentos convencionales. Con eso se hubiera podido alimentar la población mundial, la cantidad de esos que usted quiera. Ese conflicto tomó el planeta entero. Y en América Latina, ese conflicto se va a dar alrededor del caso de Cuba. Por eso, la rumbera Habana se va a ver metida en un drama geopolítico impresionante. Es más, si en algún momento estuvo el mundo a punto de una, en el momento más cercano en que hemos estado del estallido de la bomba atómica, fue la crisis de los misiles en Cuba, después de triunfada la revolución, cuando se mostró en el 62 que había bases de misiles nucleares en Cuba, y les dijeron que iban a crear una zona de seguridad y que si pasaban de esa zona de seguridad les botaban las bombas atómicas, porque, y eso fue una respuesta al emplazamiento de misiles nucleares en Turquía, que queda a la misma distancia de Rusia que Cuba de Miami. Entonces, en Cuba va a haber una revolución que tiene que ver es con la situación cubana, tiene que ver con la rumba de La Habana, la pobreza de Oriente, la miseria, la segregación, el carácter prohibitivo del vedado, tiene que ver con el asunto cubano. Sí, es un problema intrínseco del pueblo cubano. Pero en el momento en que sucede, en el orden político que estaba pasando y en la geopolítica mundial, se va a volver un problema por lo menos hemisférico, porque entonces la Guerra Fría empieza en Europa con Berlín y con el reparto, con Yalta y Potsdam. Sigue para Asia con la Revolución China y va a llegar a América Latina con la Revolución Cubana. Entonces, por un lado hay una Revolución Cubana, que es un asunto absolutamente cubano, y que son resoluciones y problemas de la gente de la isla sobre cómo es que quiere resolver sus asuntos. Hay una foto y un artículo en el New York Times que habla de unos barbudos que se han tomado de un barco que se llama el Granma, que llegó, y que se habla de unos barbudos que se habían tomado un cuartel el 26 de julio, el cuartel de Moncada, y quien los habían cogido, los habían sometido de juicio, y después ellos habían vuelto y habían entrado con un buque que se llamaba el Granma, y eran en un principio, desde los miraban con mucha simpatía. Ellos decían que ellos no iban a alterar como las condiciones históricas en las cuales estaba en ese momento Cuba con respecto a los Estados Unidos. En un principio esta revolución no tiene que ver ni con unos ni con nosotros, que ver con los cubanos. Cuando estalla la revolución, después la vamos a ver con calma, pero cuando estalla la revolución y empieza la purga contra todo el régimen de Batista, contra todos los ricos, contra todos los carteles y contra toda la, digamos, este mundo que hacía de La Habana el surtidero de vicios del imperio, cuando empieza toda la lucha contra esto, va a haber paredones y va a haber muchos fusilamientos. Y mucha gente de los sectores más acomodados va a salir a Miami. Y cuando vayan a salir a Miami, van a crear otra cultura, otro país. La mitad de Cuba, digamos, una parte de Cuba está actualmente vive en la isla y la otra vive en Miami. Y se van a desatar unos odios todavía vivos y complejos entre los cubanos de Miami y los cubanos de la isla. Se van a llamar peyorativamente los unos a los otros y va a haber otra cultura en Miami. De la cultura en Miami es que nosotros vamos a conocer a Celia Cruz y todo el fenómeno de la salsa en Nueva York, y a Gloria Estefan y a Andy García. Ese es todo el combo de la gente que va a salir en Miami. De la cultura de la isla es que vamos a conocer a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés y a toda la gente que se quedó en la isla. Dos realidades históricas surgen a partir del triunfo de la revolución. Cuando se produce el paredón y empieza la nacionalización de las industrias, la mayoría de las industrias son norteamericanas, al nacionalizarlas empiezan a afectar los intereses de los norteamericanos en la isla, y esto con la enmienda Plata y Guantánamo es complicado porque estamos en el Caribe en la época en que la hegemonía la tiene los Estados Unidos. Entonces empiezan a pisarle callos
a ellos y a los grandes, que a los mafiosos, a Hyman Roth, porque en El Padrino 2 vemos que les toca salir pitaos. Esta revolución se hace el 31 de diciembre a las 12 de la noche, primero de enero, cuando está armada la rumba total. ¿Usted imagina una rumba de 31 en La Habana? Eso era una cosa serísima. Y entonces, en el momento que se hace la rumba total, cuando la gente está en plena parranda, se toman, hacen la revolución. Entonces toda la gente tiene que salir de los danzones a los aviones y tiene que salir petaos. Y después empieza la nacionalización de las industrias, y de las compañías, y después empieza el paredón y la purga de una cantidad de gente que de los sectores que se van a ver desplazados por este cambio histórico. El paredón empieza a ser fuertemente criticado por los Estados Unidos, y el que les pisen los callos en términos de nacionalización de las compañías y también lo que afecta a todos los carteles del juego y todo eso, que tiene que salir corriendo toda la parte de la mafia y todo eso, hace que empiece a criticarse esta revolución, empiece a sentirse que esta revolución tiene un carácter que amenaza la estabilidad de la geopolítica de los Estados Unidos en la región. Y estamos en la época todavía vigente la enmienda Platt. Entonces, cuando los Estados Unidos va moviéndose hacia un bloqueo por eso mismo, la Unión Soviética le pone la papaya más grande del mundo, pero servidita a 90 millas de Miami, la delicia total. La Unión Soviética pone todas las armas y todo a servicio de Cuba, la acoge en su seno, y en contra de los acuerdos de Yalta queda con un enclave a 90 millas de Miami, con el cual va a dar toda la lora del mundo. Entonces, la historia de cómo se va a dar todos estos acontecimientos, sus hechos y sus ecos, y sus proyecciones históricas y sus inciertos futuros, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los grandes salones de La Habana, desde las big bands, desde las grandes orquestas, desde Damaso Pérez Prado, Benny Moré, desde la Sonora Matancera, la trova santiaguera de la radio, el mundo de las fachadas de La Habana, la inmensa literatura, Lezama Lima, Alejo Carpentier y todo ese periodo de florecimiento cultural, histórico y rumbero, hasta los cambios y los reveses que la historia le va a dar a esta isla, con una suerte continental totalmente distinta, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.